Muy buenas tardes a todas y a todos. De conformidad al acuerdo número 010-2021-2024, donde se autoriza con fundamento en el artículo 68 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, que el ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas para efectos de la toma de decisiones administrativas. Es por lo que un servidor procederá a continuar con la presente sesión extraordinaria por la licencia del ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, que comenzó el día de hoy a las 0 horas. Siendo las 12 horas con 13 minutos del día 27 de febrero del 2024, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con gusto, síndico, regidoras, regidores, buenas tardes. Ciudadanos, Juan Enrique Carrillo González. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariada Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, síndico, que se encuentran 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general dé lectura a los asuntos agendados. Con gusto, síndico. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias para que en alcance al acuerdo 989-2021-2024, donde se autorizó la licencia sin goce de sueldo al ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, con efectos a partir de las 0 horas del día 27 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024, reintegrándose a laborar el día 1 de julio del año 2024, se proceda a la designación y toma de protesta correspondiente del presidente municipal interino, esto de conformidad a la solicitud anexa. Y punto número 4, clausura. Es cuanto, síndico. Muchas gracias, secretario. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto tercero. Con gusto, síndico. Punto tres, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias para que en alcance el acuerdo 989-2021-2024, donde se autoriza la licencia sin goce de sueldo al ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, con efectos a partir de las 0 horas del día 27 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024, reintegrándose a laborar el día 1 de julio del año 2024, se proceda a la designación y toma de protesta correspondiente al presidente municipal interino, esto de conformidad y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 115, numeral 1, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 69, fracción primera, y 71, fracción primera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 24, arábigos 2, 4 y 7 del Código Electoral del Estado de Jalisco. Es cuanto, síndico. Muchas gracias, secretario. Le voy a pedir al secretario general que dé lectura al fundamento legal del presente punto, por favor. Con gusto, síndico. En sus legajos del orden del día tienen anexo los fundamentos legales para el desahogo del presente punto, donde a grandes rasgos resalta lo siguiente: si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por un suplente, por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. Las regidurías electas tendrán los mismos derechos y obligaciones. El ayuntamiento debe proceder a nombrar de entre sus miembros en funciones por mayoría absoluta de votos al presidente o a la presidenta municipal interino en los siguientes casos.
por licencia del presidente o la presidenta municipal mayor a 2 meses, para efectuar la designación de la o el presidente municipal sustituto o interino, se deberá observar lo siguiente. El secretario general del ayuntamiento deberá llamar al regidor o regidora suplente de la planilla registrada. Una vez completo el ayuntamiento, se debe efectuar la elección por mayoría absoluta de votos. En todos los casos de sustitución o interinato, la elección de la o el presidente municipal deberá hacerse de entre los miembros en funciones que sean del mismo género que la o el presidente ausente. Todos los integrantes del ayuntamiento tienen el carácter de munícipes. Los integrantes de los ayuntamientos, con independencia del principio de votación por el que fueron electos, tendrán los mismos derechos y obligaciones, así como las atribuciones específicas que las leyes les establezcan. Y por último, en caso de ausencia del presidente municipal, se estará a lo que disponga la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco. Es cuanto, síndico. Muchas gracias, secretario. Para dar cumplimiento a lo anteriormente señalado y poder desahogar el presente punto, se hará la votación por cédula. Cada regidor tendrá una papeleta con firma y sello de la Secretaría General y ahí escribirán la propuesta que ustedes indiquen, y el secretario pasará a recogerlas y procederá a contar cada voto. El municipio que haya obtenido la mayoría absoluta, es decir, 9 votos, será designado como presidente municipal interino. Así es que, adelante, secretario. Voy a contar las papeletas firmadas y selladas por su servidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Paso a entregar cada una de ellas. Es cuanto, síndico. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues si ya todos están listos, pues secretario, otra vez a dar la vuelta para recoger las cédulas. Si me lo permite, síndico, a dar conteo de cada una de las boletas. Adelante. Primero, por Arturo Pérez. Dos, Arturo Pérez. Arturo Pérez.
Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Arturo Pérez. En blanco. En blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y dos en blanco. Le informo, síndico, que están completos los 16 votos de cada uno de los ediles, 14 a favor del regidor ciudadano Arturo Pérez Martínez y dos abstenciones. Muchas gracias, secretario. De conformidad con la votación anterior, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se designa al ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez como presidente municipal interino a partir del día de hoy, 27 de febrero de 2024, y hasta las 24 horas del día 30 de junio de 2024, de conformidad con los artículos 69, 70 y 71 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. En relación del acuerdo tomado el día de ayer sobre la autorización de la asignación de las comisiones edilicias, una vez que haya sido designado el presidente municipal interino, quedan de la siguiente manera. El ciudadano Arturo Pérez Martínez se le asigna y asume en su totalidad las mismas y con el mismo carácter comisiones edilicias en que participaba el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. El ciudadano Juan Enrique Carrillo González se le asigna y asume las comisiones edilicias en que participaba el regidor Arturo Pérez Martínez. El ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas se le asigna y asume en su totalidad las comisiones edilicias en que participaba el ciudadano Óscar Ornelas Martín. Y el ciudadano Jorge Cortés Galindo se le asigna y asume en su totalidad las comisiones edilicias en que participaba el ciudadano Mario Íñiguez Franco. Le solicito ponernos de pie para proceder a la toma de protesta de ley al ciudadano presidente municipal interino. ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal interino que se le confiere, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el municipio? Sí, protesto. Si lo hiciere así, que la nación, el Estado y el municipio se lo reconozca. De lo contrario, se los demande. Le solicito al secretario general dé lectura al punto siguiente que corresponde al punto cuarto, por favor.
Con gusto, síndico. El último punto, 4, es clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 12:28 del día 27 de febrero de 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo el día 7 de marzo del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias y buena tarde.